¿Dónde está? ¡Ah! Vale, vale, vale. Se ha muerto el pavo. Guarda. Lo único, he gastado muchos recursos porque he pillado muy tarde cómo funcionaba el tío este. ¿Sabes? Pero hay fe. Iluminado en ti, confío. No debería sorprenderme que hayas llegado hasta aquí. Eso me pasa por no ser lo bastante convincente. ¿Hay fe? Y si no, esto es por Sam, hijo de puta. Ahora es cuando das tu gran discurso. De hecho, sí. De hecho, sí, cazador. Te escucho. Vaya, qué conclusión tan interesante. De repente me sorprendo si entiendo. Eso de los años. Bueno. Bien. Solo por esta vez. Solo en este universo. Una polla. Toma. Una polla. Sabía que esto era buena idea. Heraldo, cómeme los huevos. Lo has conseguido. El artefacto del templo es tuyo. No, esta victoria ha sido tuya. Has demostrado que puedes entrar a la unidad. Sé que no somos del mismo universo, pero... es como en los viejos tiempos. Ten... son los artefactos que he reunido. Carga el armilar en tu nave y luego activa tu motor gravitacional. Yo me ocupo de lo demás. Verás la gloria de nuestro multiverso y tu lugar en él. Luego se te pedirá que tomes una decisión. No diré más. Deberías hablar con ellos antes de irte. No. Mi sitio ahora está en este universo. Es difícil de decir. Es como si me preguntases en qué punto temporal está la unidad. O por qué existe la unidad. O cómo funciona realmente la unidad. No es un punto fijo del espacio-tiempo. Lo verás... en fin... podrás verlo con más claridad cuando estés allí. Manda huevos. Me he librado de hacer el combate final. Podemos ser panas. Vale. ¿En serio? Sí. No, no me... ¿eh? Sí, sí, en plan... vale. Puedo hablar con mis amigos antes de ir. O... quiero. Hombre. Voy a hablar con la... con... el crash de este multiverso. O sea, con Barret.
por cierto, he gastado 6.000 balas. ¿6.000? Sí, de las 7.000 que tenía me quedan 1.000. ¡Barret! Un momento. Por fin, estos nuevos universos estarán a verlas venir. Olvídate de los estelares y del cazador. De ahora en adelante, es Barret y compañía. Por mí vale. Quiero un uniforme y una máscara con tu cara. Por raro que parezca, no es lo más extraño que he visto en el universo. A ver, si esto va a ser una conversación de vamos a hacerlo o qué, para el carro. Lo vamos a hacer sí o sí. El multiverso no espera. A todos los Barret del multiverso les va a gustar esto. Nunca escaparé de esta pesadilla. Yo no lo habría dicho mejor. Ya, por eso lo he dicho yo primero. Puto te veo en el otro lado. Todo bien. Creo que pasa. Agradezco que intentes. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Ya lo... ¡Esto es la bomba! ¿La unidad? ¿El multiverso? ¡Esto es todo y más! ¡Literalmente! Sí. Sabía que no eran alienígenas. Admito que esperaba que lo fueran. Pero es increíble que solo esperara que fueran alienígenas. Eso sí, esto explica muchas cosas. Son desorganizados, ruines, raros y también fascinantes al mismo tiempo. Pero porque solo son personas. No lo habíamos descartado. Pero es reconfortante saber que no luchamos contra dioses fantasma alienígenas o algo así. Cierto. Tenemos que abordar esto con máximo cuidado. No podemos precipitarnos. ¿Me lo puedo llevar? Bueno, podríamos hacerlo. Siempre volvemos al mismo punto. No sabemos lo que pasa al entrar en la unidad. Quizás dejas de ser tú o te conviertes en un tiburón bicéfalo. Hay muchas variables. Hombre, yo convertirme en un tiburón bicéfalo me haría cierta gracia. ¿Qué? No. Tengo todavía que deambular un tiempo y luego ya estaré preparado. Forma parte del proceso. Al final la decisión está en tus manos, claro está. Pero una cosa te digo. El propósito fundamental de Constelación es explorar. ¿Por qué detenernos ahora? Bueno, para mí que los que entran en la unidad dejan de tener preocupaciones de gente normal. Me la pela, Barret, vente para acá. Yo sí. Es mi única preocupación. Creo que sería susceptible de convertirme en uno de los malos. Y no me lo puedo permitir. Mi abuela centenaria se convertiría en estelar, me localizaría y no te voy a decir lo que haría conmigo. Pero tendría algo que ver con el dios fantasma tiburón. No lo he visto venir. Gracias, Barret. O eso creo. De nada. Aunque te nos puedas corromper, te agradezco que hayas tomado las riendas. Vas a llevar a Constelación a nuevas fronteras y hallazgos. Todos deberíamos tomar ejemplo de ti. A propósito, quería discutir contigo un asunto más, si tienes tiempo ahora. No será tan importante como entrar en la unidad, pero algo tiene que ver. A ver. No llevo de prisa, literalmente. Gracias. Esto lleva tiempo rondándome la materia gris. A ver. He estado dándole vueltas a lo que ha pasado. ¿A qué significa? Cómeme la boca. Y te quiero pedir un favor. Un favorcito de nada. Menor que la longitud de Planck, de verdad. Creo que ya es hora de que seamos dos transgresores de las leyes de la física. ¿Qué? A ver si quepo yo también en algún templo. No, el problema no es ese. El problema es que se ha bugueado el pavo de detrás.
Fenomenal. Me alegra que la idea también te haga tilín. Pues resulta que ya he hablado con Vladimir. Al parecer, el ojo que todo lo ve marcha de nuevo. Me ha enviado las coordenadas del templo y todo. Solo hay que poner rumbo a él. Concrete el periodo de tiempo. Ah, ahora tú te vas a venir conmigo sí o sí. Vamos a vomitar. Puede que esto te interese. Vale, creo que es el final del juego ya. No sé qué va a pasar. Echaba de menos esta nave. Echaba de menos esta nave. Eso es mentira. Esta no es tu nave, Barret. Vale. Activar. Añadir. Has completado el armilar. Una vez enciendas el motor gravitacional, saltarás a la unidad. Bueno. Ha llegado el momento. Se ha puesto a llover justo para que sea como más dramático. Y nos fuimos. Hola. Oye, ¿has visto mi nave? Es que la he perdido. Ah, no, pero sí soy yo. ¿No? Sí, soy yo. Hola. Lo has logrado. Espero que disfrutes de las vistas. Jamás. Es como yo, pero con una cara un poco más distinta, pero bueno. La eternidad. Tú eres yo. Yo no tengo esa voz en absoluto. Así que está la unidad. La esperaba mejor. Eso es el final. El más allá. El diablo. Eres... ¿Qué conté esto? Yo no tengo esa voz en absoluto. Todo el mundo dice eso cuando se escucha a sí mismo por primera vez. Pero no, tú no tienes esta voz. Al menos no esta versión de ti. Soy tan tú, como tú eres parte de todo. Todos los puntos se unen aquí. Cuando nace o muere una estrella, su existencia late en el corazón de este lugar. La unidad. Me llamo Estrella. He visto todo lo que eres, has sido y podrías ser. Qué bonito. ¿Crees que has vivido una buena vida? Bueno. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Puedo elegir, de verdad. Un momento, ¿he muerto? ¿A ti qué te parece? Eres energía, y la energía no puede destruirse. Bueno. Todos nos arrepentimos de algo, al menos si somos sinceros. Está bien. Veremos entonces cuál será tu decisión. No sé, no me han dicho que... Para convertirte en estelar, debes darle al universo una última cosa. Tú. ¿Qué? Esa parte intangible de ti,
Ese algo que te hace especial entre el infinito explotará como una supernova. Una parte de ti se fusionará con la esencia de este universo, mientras que otra lo dejará atrás para siempre. ¿Entiendes lo que digo? No. Este último paso cambiará el universo para siempre, aunque lo dejes atrás. Pasa a la parte donde consigo más poder. Todo esto es demasiado, no lo entiendo. Espera, los artefactos, los templos, el armilar... ¿Quién los creó? ¿Y por qué? Sin darte cuenta, acabas de responder a tus preguntas. ¿Lo hice yo? Porque, ¿quién crea cosas sino los creadores? Así es como se los ha llamado en el ciclo infinito del tiempo. ¿Hay uno o son muchos? ¿Son humanos o alienígenas? ¿De la tierra o del cielo? Quizá un día llegues a conocer a los creadores. Hoy no. ¿Tu madre? Con respecto al porqué, es para que puedas plantear justo esa pregunta. Para que puedas estar ante mí durante un tiempo inmemorial y adentrarte en los misterios del cosmos infinito. Al igual que la muerte de una estrella crea nueva materia, una parte de ti se fusionará con la mismísima unidad. Esa parte se convertirá en estelar y cruzará al multiverso. Para ti será como despertarse de un sueño. Si cruzas la puerta de la luz, te convertirás en estelar. Todo se desvanecerá y despertarás en un lugar diferente. Pero ese no es tu único destino posible. Podrías dar la vuelta. Podrías alejarte de la unidad hasta que las estrellas se desvanezcan y despertarías en tu nave, en tu universo. Podrías vivir tu vida actual. Ha sido un placer hablar otra vez contigo, con todas las versiones de ti que hay en la unidad ahora mismo. Marcha en pos de las estrellas. Ah, esa es la elección. Mientras consideras adentrarte en el infinito, te ofreceré un adelanto de lo que ocurrirá en el universo que abandonas. Mientras tu esencia se propaga a través del espacio y del tiempo. Lo que pasa... ¿Vale? Con el tiempo, el miembro de Constelación que quede atrás publicará sus datos sobre el descubrimiento de los artefactos, los estelares y la unidad. La exploración espacial por los sistemas colonizados cobra nueva vida. ¿Volverá tu universo? Mientras la gente busca esperanza en las estrellas. Resurrección de los Aceles produce una reducción masiva de los ataques de horromorfos en los sistemas colonizados. Al mismo tiempo, la necesidad de extender los Aceles por todas partes aumenta la cooperación entre las facciones. Crece la confianza en las CU como líderes diplomáticas de los sistemas colonizados. No es mala, ¿eh?